no creo que sea solamente un tema para Mercedes-Benz, digamos. Creo que esto va más allá de nosotros, es un tema que tiene que ver con el medio ambiente, que tiene que ver con algo que debería haberse hecho en favor de lo que es el planeta donde vivimos. La verdad que hay legislaciones que uno las va entendiendo que se tienen que ir adaptando, y en otros lados, en otros mercados, la verdad que estamos bastante más avanzados de lo que hoy estamos, así que para nosotros es bueno que nuestra tecnología que la podamos estar aplicando en función de lo que es el planeta, digamos. En realidad no puede ser que hay veces que ves camiones, vehículos o lo que sea que tienen niveles de contaminación que son muy altos, y esto es algo que tenemos que estar, no solo en Mercedes-Benz, toda la industria y todos los que estamos metidos en esto deberíamos estar preocupados por, no por el hoy, sino por lo que va a venir a futuro. En nuestro caso, la transición del stock de la disponibilidad de venta de motores hoy Euro 3 a Euro 5 ha sido y es totalmente directa, y la verdad que a hoy, nosotros ya a partir de enero vamos a estar vendiendo solamente camiones Euro 5 desde el lado de Mercedes-Benz, o sea que no estamos nosotros pensando y no hemos adelantado ventas futuras, como si tal vez pasó cuando salimos del famoso Euro 1 al Euro 3 y los clientes tenían mucho miedo de los motores aspirados a los motores electrónicos. Fue distinto en este caso para nosotros ha sido una transición mucho más tranquila, no estamos teniendo una transición en salto de precio ni en costo, en lo que es el costo del vehículo en sí. El cliente tal vez puede ser que hoy está más preocupado por el tema de lo que va a ser la urea y si la va a poder conseguir, y también usar un gasoil que es obviamente de menor cantidad de partículas, y eso lo hace, es un gasoil un poco más caro. Al final de cuentas, acá todo depende del costo, el costo operativo del producto y del vehículo. Según nosotros venimos viendo, vamos a tener un ahorro en consumo, pero la verdad que obviamente uno tiene que poder compensar el mayor costo que va a tener inicialmente con la urea, pero la realidad es un tema que yo creo que todo se termina adaptando y uno termina ajustando. Ese miedo que se tuvo de salto al Euro 3 no fue tal, todos pensaban que iba a ser un cambio tan grande que no iba a ser bueno y iba a impactar muy fuerte en las ventas. La verdad que no fue así, no terminó pasando, y creo que esto va mucho más moderado y mucho más tranquilo, y con la gente ya aceptando que el Euro 5 hace mucho que lo venimos hablando y sabían que venía. Sí, aprovechamos aprovechamos esta presentación en el autódromo, la usamos y aprovechamos que lo teníamos para presentárselo a la prensa, porque la realidad es que lo estamos haciendo ya desde hace un par de semanas y con mucha intensidad, es capacitar a toda nuestra red, no solamente la parte de ventas, sino que la parte técnica ya está hace más de 3 meses capacitándose en nuestro centro técnico en Tortuguitas, así que la verdad que la red está capacitada para esto. Están informados, no solamente nosotros, sino que también algunas petroleras han estado haciendo capacitación, así que la verdad que creo que están preparados para este nuevo cambio. Pero las redes, y sobre todo una red como la nuestra, que tiene tantos años y tanta experiencia, vivió el cambio de Euro 1 a Euro 3, que ese era muchísimo mayor a veces en el miedo, porque la tecnología parecía que era algo rarísimo en los motores electrónicos. La verdad, creo que esto ha sido una transición bastante más simple.